ya picando hielo, ya porque Ya estaríamos. no he gastado tiempo Yo mal. iba a ser el siguiente hielero. Claro. Iba a serlo, iba a serlo. Ni modo. Ellos también cargaban, eran Claro, muy duros. sí, había sabido andar cargando. Brazo. Yo no he pensado en todo el México. Y pues intentamos otra vez viernes o sábado. Antes de realizar los ascensos al Chimborazo y al Volcán El Altar, y planeando cómo llevar el proceso de aclimatación, encontré la ruta del hielero. Creo que la mayoría de las personas que le gusta la montaña, durante 2012 vimos el documental del último hielero. No me imaginé que conocería a quien continúa la tradición hoy en día. Iniciando la ruta del hielero, con un poco ahí de lluvia. Ahí vamos, subiendo. Ya nos vamos a topar ahí al hielero. Aquí, antes de empezar la ruta, Renato, Juanito. Vamos a empezar. Allá como que quiere salir el arco iris. Qué chido. Acá ya tenemos el solecito. Después de la lluvia. Ahora hago un bol del hielo. Hago unas pelotitas y eso es lo que sirve para amarrar. Para amarrar el hielo. Para amarrar el hielo. Ya. Saludos. Miren en dónde nos encontramos. De México para el mundo. De México para el mundo. Con Juanito. Estamos en la ruta de los hieleros. En la ruta de los hieleros. Con Renato. Nancy. El Toño. Que utilizan, dicen, somos con la paja de cara. Yo cuando sabía ver, cuando yo venía acompañando a mi suegro, sabía ver cómo hace. Claro. Ahí le aprendí yo a sí, hacer claro, eso. No, sí, claro. La habilidad que tiene Juanito para elaborar la cuerda es impresionante. Más o menos, ¿de cuántos metros tiene que ser la cuerda? Más o menos de unos 50. ¿Unos 50? Sí, unos 50, sí, para amarrarlo. ¿Cuántas cuerdas necesita llevar? Ahorita voy a hacer 6 cuerdas para amarrar 3 cuerdas cada bloquecito. Ahora va a bajar 2 bloques. Sí, 2 bloques. ¿Cómo cuánto pesa cada bloque? Cada bloque más o menos pesa 60 libras. Juan Ushka es el yerno de Baltasar Ushka. Este último es el hielero que realizó el documental. Desde hace 8 años, Juanito ha continuado la tradición. Cuando existen personas que desean realizar la caminata, él hace de guía y aprovecha también para bajar hielo de la mina y poder venderlo en el mercado. Juanito tiene hoy en día 49 años y su condición es excelente. Caminando la ruta del hielero y se empezó a dejar ver el Chimborazo. Seguimos subiendo. Ah, sí, buen Renato. Estamos casi a 4000.
No se ve el Chimborazo, pero esperemos que al rato. Para las personas que desean aclimatarse por más tiempo o pernoctar o resguardarse ante un mal clima, a mitad de la ruta está esta construcción que podría servir de refugio. Más de un día. Miren, chicos. ¿Sí, por la parte? Sí, al parecer ya se está destruyendo. No, pero si aguanta un buen. Sí. Entonces, aquí normalmente... ¿Quieren entrar? Ya les hago... Aunque el objetivo era la aclimatación, el clima no nos estaba ayudando para poder llegar a la mina de hielo. Empezó a empeorar el clima con truenos y relámpagos, así que se tuvo que tomar la decisión de regresar. Ya estamos cerca, pero... Sí. Juanito, sí. Juanito dice menos, que unos... hay que regresar. Más o menos la montaña de hielo hasta... 1500 metros puede faltar. ¿En serio? Juanito, ya dámelos, Juanito, tú sabes que yo hubiera llegado. Hay truenos y relámpagos. Súper peligrosos. Hasta aquí nos dejó la montaña a 4300. Empezamos como a 3700. Íbamos a llegar a 4800 a las minas de hielo. Pero bueno, lo intentaremos otro día. Vamos descendiendo porque hay riesgo de tormenta en el Chimborazo. Como bajamos antes y con tiempo disponible, nos pusimos a platicar con Juanito. Nuevamente estamos en el Chimborazo a 4150 metros de altitud. Este es el sitio donde estamos. Estamos con Antonio, estamos con Nancy. Ellos vienen desde México a conocer a Juan Huizca, el último llanero de Chimborazo. Juanito, muchísimas gracias por recibirnos en su montaña. Sí. Gracias, Juanito. Estamos disfrutando mucho este día. El Chimborazo realmente el día de hoy no nos ha permitido subir hasta las minas, ¿no? Para poder sacar el hielo por el tema de relámpago. Sin embargo, es un gusto poder compartir con usted aquí. Juanito, y cuando caen los relámpagos, ¿qué opina usted? ¿Se debe subir o no? ¿Se debe respetar o no a la montaña? Cuando suena, hay que respetar a la montaña. Hay que evitarse de nuestra vida. Y que estamos nosotros así y podemos pasar alguna cosa en la montaña, en el Chimborazo. Sí, a veces, ¿no? Nosotros cogemos herramientas para podernos picar hielo y trabajarnos. Y entonces con eso es mucho peligro, es para trabajar nosotros. ¿Qué herramientas nomás utiliza cuando va a sacar el hielo? Utilizo herramientas, pico, barra, hacha y pala. Ya. Y la hoz, ¿no? Con la que cortó. No, la hoz es para cortar esta paja de páramo, sí, para envolver hielo. ¿Y para qué se utiliza el hielo? Y ese hielo utiliza para jugos, para hacer helados de paila, para hacer rompenucas. Y a veces algunos piden para días feriados, para una cerveza. ¡Guau! Wow. Para, sí, para una cerveza. ¡Qué chévere! Para poner un pájaro azul. Para eso le pone, pide algunos, para algunas ocasiones le piden ese hielo que no es como hielo como de la fábrica, claro. Este hielo es natural, mantiene a nuestros huesos ese hielo cuando chupa nosotros. Se vuelve más fuerte. Sí, más fuerte que ese de hielo de refrigeradora, ese es de medio... Deslíe más rápido, más no con este hielo, no compara, es este hielo es más fosilizado, que tiene todo, claro. Tiene burbujitas, ese hielo que mantiene. O sea que hay manera de reconocer al hielo del Chimborazo y al hielo de la refrigeradora. Claro, o sea que el hielo de refrigeradora es un blanquito, yeah. Y el hielo de Chimborazo es medio blanquizo y tiene todo minerales. Tiene piedras chuzitas. Ah, pequeñitas. Pequeñita, así como chiquito. Tiene piedras, tiene algunas arenitas y todo.
Tiene todo. O sea que a usted no le engañan si es que le dicen, este es hielo de Chimborazo y este... Claro, no le engañan a usted. No es. Este no es. Este yo digo, este es de cogido de llave, puesto en refrigeradora, le digo yo. Qué bueno, Juanito, qué bueno. Una vez, hace un mes, yo estuve por Riobamba. Yeah. Y como estuve con sed, entonces... Y compro un fresco de naranja. Yeah. Ha estado teniendo una señora ahí. Digo, este es con hielo de Chimborazo, digo yo así. Como yo no le dije que yo soy... Que usted es el hielero. Claro, dijo, sí, dice, este es hielo de Chimborazo. Y un señor sabe andar entregando, dice, pero ¿qué nombre se llama el señor? Dije, no sé, por acá sí tú sabes dejar entregando, porque ese no era hielo de Chimborazo. Claro. Ese era hielo de la de refrigeradora, que tenía una fondita. Pero yo digo, este hielo no es de Chimborazo, digo. Pero usted está mintiendo, le digo yo. Ya así ya. También, ya, ¿qué remedio ya, compré? Claro. Pero, y el juguito para tomar, como estuve con sed y compré. ¿Y qué dice la señora? ¿Y le preguntó quién es usted o no? No, le preguntó. ¿Nunca usted le dijo? No le dije nada, yo. No, yo le dije, gracias, tome, compré este juguito y yo vine nomás. Ya no le dije nada que yo soy hielero, no dije nada. Porque yo, si fuera hielo del Chimborazo, yo lo hubiese vendido. Claro. Sí. Chévere, Juanito. Oiga, me llamó mucho la atención escuchar de que hacen helado con el hielo de Chimborazo. ¿Cómo hacen eso? Ese hielo de paila nosotros hacemos, primero compramos morita. Bueno, morita no da aquí, entonces compramos. Entonces lavamos y cocinamos y le licuamos en la batidora, en licuadora. Entonces ya ahí ponemos en el paila de... ¿De bronce? Sí, en paila de bronce y ya damos la vuelta. Poniendo con hielo, sal de grano. Esas cosas ponemos así al lado de la paila ya. Con eso nos hacemos helados de paila, nos batimos con eso. Sí, o sea que el hielo de Chimborazo le sirve como el instrumento para congelar ese juguito que hace. Sí, para congelar como refrigeradora, claro. Y le mantiene ese hielo del Chimborazo. Sí, porque yo he visto el mecanismo que es coger la paila, moverle, ¿no es cierto? Ponen primero la paja, luego le ponen, la salen, como es del hielo, sí. Y encima la salen grano, ¿no es cierto? Sí. Y encima de eso le ponen la paila de bronce, y dentro de la paila de bronce ponen el jugo. Y dan la vuelta a la paila y se va congelando. Vuelta, sí, como el molino dando la vuelta, sí. Sí. Chévere, vea, Juanito. Sí. Entonces, ¿y quién hace eso? ¿Su esposa? Mi mujer hace eso y... Tenemos una pipa. ¿Ya? En una pipa le metemos hielo con sal de grana y se da la vuelta y ahí se hacemos las heladitas. ¿Qué es pipa? No sé. Ha hecho una pipa con de tablas de madera. Es chiquito. Qué bueno, vea. Qué chévere. O sea que es para jugos, para la cerveza y para hacer helado. Sí, ese sirve para tres cosas, para hacer helados, para cerveza, para todo, para hacer rompenucas, ese hielo. ¿Y el de la cerveza no se pone borracho? No. ¿Con este hielo? No. Una vez estuve bajando el hielo, entonces a la justa encontró un amigo en Cuatro Esquinas. Dice, regálame, dice, un poquito de hielo. Yo cogí una piedrita, le pedací un poquito y yo le di. A la justa el hombrecito ha estado con trago. Sí. Y ese rato pusieron ahí. Sí, ese rato yo puse hielo y le pusieron trago y ya con eso estuvimos. Tomando ahí. Tomando ya. Sí, pero es que era un día jueves así. Ahí llega a la casa, vuelta la mujer le pega. No. No le tomé yo una copita. No, una tomé. Copita, sí, una copita no me la tomé. Qué bueno. Sí. Oiga, y... por ejemplo, ¿cómo es el proceso? Usted ya sube, saca el hielo y de ahí ¿qué hace? ¿Le baja al mercado de una o cómo hace? Y ahora, usted sabe, en la pandemia se jodió todo. Se jodió antes de la pandemia, yo bajaba en Cuatro Esquinas, ahí tenía un huequito para poder enterrar el hielo, tenía ahí como una refrigeradora, mantenía ahí el hielo. Entonces ahí tenía yo con pajitas envuelto en huequitos de tierra y todo. Entonces ahora ya
apenas que bajo, llamo y ya van nomás llevando el hielo ya. Ah, ¿vienen acá a la casa entonces? Sí, a la casa vienen a llevarle. Bueno. A hielo ya no, ahora ya no pago ni pasaje, nada. Ah, ya. Bueno. Ah, muy bien, sí, se ahorra eso. Sí, hice más o menos de 60 libras el bloque asícito. Valor de la espaldita de burrito, traemos hielo. Y en tiempo, o sea, si no sube así con gente y así, que usted suba directo, ¿cuánto tiempo se toma usted hasta la mina? Yo de mi casa hago 4 horas. 4 horas. Sí, así cuando vienen acompañando, hacemos 6 o 5 horas, más o menos así. O sea, una horita y media más. Sí, sí, claro, sí. Si viene con gente, si va solo, 4 horas. Sí, cuando yo me voy, hago 4 horas. Así cuando vengo así, a lo que me vienen acompañando a mí, entonces hacemos 5 o 6 horas. Ok. Ahorita ya hemos estado ya picando hielo. Porque ya estaríamos. No he gastado tiempo mal. Yo iba a ser el siguiente hielero. Claro. iba a hacerlo. Ni modo. Sí. Chévere. ¿Y qué le iba a decir? Y más o menos, ¿a cómo cuesta, por ejemplo, abajo en los mercados un cubo de hielo que usted les deje o que les venda ahí? Y ese cubito de hielo, más o menos de 60 libras, cuesta $5. $5 están pagando ese bloque de hielito. A veces cuando pide y se manda a Guayaquil, ellos pagan a $10. Ah, manda a Guayaquil ahora, sí, qué sí. Genial. ¿Aguanta? Sí, aguanta. Sabe, estás pidiendo, no sé qué hará allá en Guayaquil. Sí, no me ha ido. Pero sí me invitó, pero no me voy. Por el tiempo yo no puedo irme a Guayaquil. Claro, claro, claro. Usted es bien, bien solicitado por acá. Sí. Chévere. ¿Y ha subido con gente de qué países nomás? Ahí he salido de España, de Estados Unidos, de todo he salido. A veces he salido de Francia, México, todo. A veces de Ucrania. ¿De Ucrania? Sí, ¿no? Sí, Ucrania, de Ucrania, Rusia, sí, de Rusia, todo. Es que no han venido casi nunca acá. Sí. ¿De China? ¿Sí han venido de China? Sí han venido los chinitos de China. Sí han venido ellos. Ellos saben buscar montar en burrito. Saben ir montando en burrito. Cruzan ellos. El planeta, cruzan el continente para conocerle. Sí, todo bueno, le conozco, sí. Le felicito, Juanito, porque todavía usted nos sigue ayudando a mantener el tema cultural, ¿no? A conservar estas tradiciones también. Claro, sí. Gracias, Juanito, sí, por eso. Y... Sí, antes cuando yo era pequeño, había sabido andar bastante hieleros de todas estas comunidades, había sabido andar. Yo le conocía a Finadito Taita Pedro Jaya. ¿Ya? Y había sabido andar con su hijito. Había sabido andar con 5, 6 o 10 burritos así. Wow. Bastante hieleros. Había sabido andar mi suegro, los hermanos de mi suegro. Yo conocía a Juan Ushka, a sí mismo. ¿Se llamaba igual que usted? Claro, y se falleció. El apodo se llamaba el Apolo. ¿Ya? Él también ha sido un hielero. ¿Y por qué le decían Apolo? No sé por qué tan sabrían decir así, ha sido Apolo. Ellos han sabido andar, bastante hieleros. Ese Benedito Taita Pedro Jaya ha sabido andar puesto huachacara. ¿Qué es eso? Parece que ha sido un cuero de borrego, ha sabido poner aquí en espalda, así hasta acá, hasta el talón. Ha sabido andar como una falda. Yeah. Parece que para mí que haya sido un cuero de borrego, así haya sido. Y había sabido andar cargando hielo en mi espalda. Ah, mira. Sí, ha hecho adelantar al burro y cargado hielo. Ah, o sea que además de solo cargar el burro, ellos también cargaban. Claro, sí. Duros. Sí, había sabido andar cargando. Capaz haya sabido andar cargando de la mina mismo a la casa. Ah, ellos sabían, no sé, eso sí que no me acuerdo dónde sabrían dejar. Sabrían ir llevando a la casa o tendrían por ahí algún hueco, no sé. Entonces ahí yo sabía pedir cuando era niño. Pedía hielo y decía, yo, regálame hielito. No era yo, dije, yo no pensé que ha sido hielo. Ese ha sido dulce. Ajá. Yo pensaba cuando era guambra. Yo pensaba ahí ha sido dulce. Entonces cuando bajó había sido hielo, un blanquito, un pedacito de esto, tanto me dio regaló un hielo. Ese yo chupaba cuando yo era guambra. Wow. Sí. O sea que usted ni se imaginaba que después de grande, claro, usted iba a estar ahí, sí, trayendo el hielo. Sí, yo no he pensado
que haya sido hoy hielero del Chimborazo. Vale. Yo no he pensado nunca hacer esto, este trabajo. Sí. O sea que cuando ya le conoce a la hija de Baltasar, ahí usted empieza a conocer ese... Claro, ese entonces eso, yo cuando yo casé, y venía acompañando a mi suegro, a ver cómo sabía trabajar. Entonces ahí hacía poco, me seguía aprendiendo. ¿Y a qué se dedicaba antes? Y antes yo trabajaba en agricultura, así en construcción, así trabajaba. A veces iba a trabajar en la hacienda de Novoa, en Guayaquil iba a trabajar. Ahí trabajaba cuando era guambrito. En las plantaciones de esas que hay de plátano. Sí, hay en plátano, en las bananeras iba a trabajar. Ahí iba a trabajar yo, ya cuando era guambra. Qué bien, Juanito. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias, Juanito. Un placer subir contigo y caminar un rato contigo. Ojalá avanzaremos sobre el día viernes también. Un saludo a México. Claro. Yo saludo al México. Y pues intentamos otra vez viernes o sábado. Claro, cualquier ¿sale? Día ya. Ya estamos, muchas gracias. Emprendemos el descenso con Juanito, sí. Nancy, Renatón. Venga. Pues empecemos a bajar. Nos refrescó un poquito, pero bueno, por lo menos no nos llovió. Sí, antes no llovió. Ya con eso disfrutamos también. Fue todo un gusto poder platicar con Juanito y poder caminar su ruta de trabajo. Una tradición ya con mucha historia. Ya bajando, casi terminando la ruta, con un buen clima y una buena vista. Equipo estrella.